Mira. Tremendo. Una rabia rubia, brother. Ay, 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 no te vayas a escapar. Oh, oh. Por estar cuidando la rabia rubia, que está nada que se vaya. Oh, 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 oh. Está buenísima, brother. Yo creo que sí es rabia rubia, ¿no? Creo que es rabia rubia. Mira, ¿o no es? Sí, pues tiene la... Lo que la aleta la tiene cortada, miren nomás, señores, miren. Uf, tiene como sus 14, está buenísima. Y ya casi se me iba a ir, porque se estaba zafando del anzuelo. Miren, señores, ahí está la primera captura de la mañana, señores, empezando la mañanita. Estamos pensando que es una rabia rubia, pero bueno, miren, tiene la aleta cortada. Pero bueno, está bastante, bastante, bastante buena. Así que bueno, señores, ahí está la primera. Ahí al fondo tenemos, señores, al gran Alain, señores. Saludos, saludos. Eso. Haciendo la tarea. Así que bueno, vamos a dejarla por ahí y seguimos, señores, seguimos. Tírale, Alain. Tírale, Alain, para allá, que creo que están los jureles ahí. Vamos a ver si los... Sí, hay una buena chihuahua. Un jurel, creo, mi hermano. Le están dando con todo ahí. Vamos a ver si... Si esto atacó bien el señuelo. Vamos a ver. Tranquilo, vamos a ver. Si está bien grapado, mi hermano, eso va para afuera. Pero bueno, vamos a ver. Este señuelito es muy bueno. No, cambié de señuelo, puse el bayonet. ¿Estás grabando? Sí. Mira. Uf. Candelas. No le quiero apretar mucho para no forzarlo, porque igual no sé si estará bien, bien enganchado, esa es la cosa. Pero bueno, vamos a ver si... El asunto es que si un tiburón llega, hasta para atrás me voy ahí. No sé si estará grande o no, pero ahora no veo, estoy en el sol. Aquí viene, mira, jurelito. Sí, no está muy grande. Pero bueno. Brother, anda atrás el montón de jureles, Alain. Uf. Anda el montón de jurelitos ahí. Voy a ver si lo puedo meter para acá. Oh. El gancho se quedó. Sí. Pero me parece que sí. ¿Ah? No, no, tranquilo. Parece que sí está bien. Bien enganchado. Lo que lo quiero meter para aquí, para adentro, mira. Eso. Oh. Hay que bajarse para acá, señores, para poderlo atrapar. Ay, salió mi jurelito, señores, jurelito. Uf, que ya está bastante. ¿Están ahí? Tírale, mi hermano, tírale. Bueno, señores, ahí está el jurelito, señores. Bueno, seguimos, señores, seguimos. Vamos a quitarle el señuelito asesino y seguimos tirándole, señores, a los jureles. Seguimos. Señores, Alain también. ¿Estás pegado, brother? Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Véalo jalando, jalando para acá. Ah, está bueno, mi hermano. Mételo para acá. Espérate, espérate, espérate. Espérate, bro, espérate, espérate. Me parece que está bien, garat. Che, ahí está. Ese señorito, señores. Ahí está, señores. Alain, señores, con miren. Con señorito chino. Surinoya, puro Surinoya. Ahí está, señores, miren. El señorito es el mejor. Buena, buena, bro. Lo que me las pinzas no las cargo aquí, mira, conmigo. Tengo aquí. Uf, se lo comió bien comido. Así que ahí está, señores, miren, uno más. Amárrale un poquito el carrete. Aprieta. Aprieta un poquito, aprieta un poquito. No te veo por dónde estás. Señores, ahí está Line, señores. Con el segundo, no te veo dónde estás. A ver, ¿está peleando? Oh, sí, sí, sí. Apriétale un poquitito. Eso, música, señores, música. Trabájalo, maestro. Dale, que va para allá, va para allá. Parece que está buenísimo también. Oh, señores, esto está candela, señores. Bueno, deja algún lancecito también yo. Dale, es que lo que no me... Sí, lo que no quiero es enredarme contigo, brother. Pero pelea tu pieza. Oh. Eso, mi hermano. Oh, pegamos también. Pegamos también. Sí. ¿Lo ves aquí o no? No, yo no lo veo, espera. Síguelo peleando, a orilla. A orilla lo más. Oh, este se tragó bien el señuelo. Ya se le salió el señuelo. Se va a ir. Estoy pegado, pero espérate, este ya se le va ahí porque el señor no lo tiene de nada. Mételo para acá, mételo para acá. ¿Está bueno? Este igual, mi hermano, está casi de nada. Para que él pueda llevarse un poquito el señuelo y no se vaya a salir el anzuelo. Oh, por eso te digo, aflójale un poquito. Locura, señores, miren a Alain y el tabasqueño. No nos vayamos a cruzar ahí. Mételo para allá, Alain. Vele recogiendo. Está muy flojo. Apriétale un poquito más. Yo lo quiero meter también ahí, mi hermano. Ahí están, señores, los jureles que están. Ese señorito está haciendo de la suya, los dos rojitos, rojitos. Dale para acá, chiquito. Este ya entró para adentro, para su casa. Deja allá la cosa esa, acércamelo para acá. ¿Tú quieres? Acércamelo, sí, sí, pero acércamelo para acá. Pero baja, baja, no tirantes mucho la vara. Vamos a ver si lo logramos. Ok, no tirantes mucho la vara, Dámelo para acá. Aflójale, aflójale, aflójale. Se ha cogido de nada, ¿eh? Ah, mi hermano. ¡Alain! Otra vez, mira. Con el maestro. Ese señuelito. Señores, aquí está la cosa, señores, miren. Querido Yasma, ese señuelito, eso es letal. Ahí está el dato, señores, ahí está el dato. Seguimos, seguimos, señores, seguimos. Están aquí, brother. Están aquí, mi hermano. ¡Alay! Mi hermano. Es que tu señor lo tengo acá. Papá. A
Vamos a ver si ese se deja también sacar. Ah. Ahí viene, señores, otro jurel. Te lo paso, te lo paso, te lo tiro. Y tírale. Oh, ya, soltó. Soltó, sí. Uf. Soltó, soltó. Ay, ay, ay. Sí, cansan la mano. Pero están ahí, mi hermano, están ahí. Ah. Increíble, increíble. Estaba lejísimo todavía, pero... Ay, ay, ay. Oh, venía el anzuelo mal también. ¿Qué pasó con el anzuelo? El anzuelo venía atravesado, yo creo que por eso no se pegó bien. Pero bueno, sigue tirando. Voy a seguir tirándole, señores, porque me parece que ahí están los jureles. Tírale para allá. Que ahí fue que se pegó, compa. Ahí se pegó el jurel ahorita que lo veníamos trabajando, pero bueno. Mira, otra vez se tiró. Ahí se tiró. Mira, mira. Oh. Tírale, compa, tírale, compa. Están ahí. Espero que este sí venga bien. Oh. Está bueno también este, pero... Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Uf. Señores, esto sigue interesante, señores. Los jureles parece que están por esta zona. Bueno, miren. Tírale, compa, a un lado más o menos yo voy. Que siempre viene la bola. Y trabaja el señuelo. Uf. Esperemos que este venga bien grapadito para no perderlo. Acá viene ya. Dale para acá, dale para acá. Dale para acá, chiquito. Quién sabe si está grapado. Mira cómo está atrás del jurel. Mira, viene otro, mira. ¿Miraste? Oh, viene casi de nada, mi hermano. Oh. No, 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 está bien grapado. Tírale para allá, tírale para allá. Donde tiré yo al line, tírale para allá. Que este ya entró para acá, para su casita. La casita del tabasqueño. Miren, ahí viene, señores. Otro más. Pegado. Pegado. ¿Lo soltó? Vamos a esperar en este lance a ver qué onda. Y lo más largo que se pueda. Porque por esas zonas están tirando. Por esas zonas están tirando. Oh, oh. Mira, mira dónde viene atrás, ¿ves? Siguiéndolo. ¿Miraste? ¿Sabes qué? Voy a poner popper. Sí, sí. Está grabando. Cambiamos al popper, señores. Y el popper también. Si quieres, ponga el popper también, brother. Están comiendo a superficie y a media agua. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! Un accidente, señores, por ahí. Alain se bajó a tomar agua. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Bueno, cosas de la pesca, señores. El peligro de pescar en estas piedras. Algo flotó detrás de ti. Una crema, creo. Sube la vara. Y yo ahora, ¿cómo lo ayudo? Que estoy fajado. ¡Ah! Señores, esto sí está bueno. Esto sí está bueno. Todavía está lejos el jurelito. Todavía está lejos el compa. Ahí lo vamos a ir arrastrando para acá. Esperemos que esté bien enganchado. Enganchado para sacarlo. Está lejecito todavía. Ah.
Sí, te revientan el brazo estos jureles. Ah, ahí viene. Alain, nada, si quieres para acá, para esta orilla. Nada, para esta orilla. Y su... ¡Ah! Soltó. Soltó, señores, miren. Bueno, estamos manejando otro, señores. No sabemos si este sí se comió bien el popper o no. También viene de nada, brother. No, parece que este sí viene bien. Con el popper, sí. Este sí atacó bien el pope. Este sí no se va. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura, señores. El tabasqueño Pesca y Más se encuentra hoy en los Cayos de Florida, acompañado nada más y nada menos que con los tiburones mexicanos. Señor, por ahí está la banda malandra, señores. El Killer, el Carnal, el Gran Capi, señores. Ahí está el Queretano. Y bueno, señor, la mañana empezó bastante bien, como ya miraron. Tremendo faje con estos jureles, los que pudimos sacar. Así que bueno, también se fueron varios, pero parte de la pesca también. El chapuzón que se pegó también al line, que está por allá al fondo. Así que, señores, esto empezó ya, desde ya empezó buenísimo. Así que seguimos, manténganse sintonizados. Y bueno, vamos a ver qué podemos seguir capturando en lo que sigue de la mañana. Así que bueno, señores, manténganse por ahí sintonizados. Nos vemos, señores, en el agua. Ahí están, señores, los tiburones mexicanos. Bueno, vamos a seguir la pesca por acá, señores. Ahora venimos a buscar barracudas, a tratar de encontrar las barracudas. Así que bueno, todo el mundo sacando su equipo. Y bueno, seguimos, señores. Vamos a ver cómo nos va en este nuevo punto de pesca. Así que seguimos, señores. Seguimos. ¿Civil? Venía grabando por ahí al... ¡Ah, caray! Ahí está el compa Querétaro, señores. Ahí está, mire. Civilito amarillo. Ahí está el civilito, señores. Civil amarillo. Ahí está, señores, seguimos. Bueno, amigos, es la verdad, pasamos en este lugar un pesquero más y bueno, lo único que sacamos, bueno, el queretano fue el que pegó el civil amarillo, Yellow Jack, es lo único que salió aquí. Estuvimos tirando todos prácticamente, pero bueno, no se pegó nada, así que nos vamos a mover del lugar y bueno, vamos a ver si en la otra parada que hagamos podamos tener alguna captura. Así que manténganse por ahí sintonizados para ver si podemos tener alguna captura más. Así que bueno, seguimos, señores, seguimos. Y bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a terminar esta aventura. Como pudieron mirar, la intentamos en otros puntos de pesca, ya no pudimos pegar más nada, no salió más nada. Así que bueno, la pesca se hizo prácticamente en la mañana. Bueno, señores, gracias por la sintonía. Si les gustó el video, obviamente pónganle me gusta. Si no les gusta, pues pónganle no me gusta. Y bueno, gracias por ese apoyo siempre. Así que mandamos saludos a todos nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Uruguay, Argentina, mis hermanos de Ecuador, Honduras, El Salvador, Cuba, a todos, ¿verdad? Nuestros amigos que siempre ven nuestras aventuras. Así que bueno, gracias por la sintonía. Nos vemos en otra próxima aventura, señores. Y bueno, por ahí les presento a toda la banda que anda por ahí. Hermano está por allá, ponete el Killer, ponete el Queretano también. Ya ha guardado todo el equipo, señores. Comieron tamal. Alain también, que hoy se fajó con buenos, un tremendo chapuzón también. Así que imagínense. El Capi por ahí sacudiendo el carro. Así que, señores, nos vemos en otra próxima aventura, señores. Muchas gracias por la sintonía. Así que ya saben, señores, también pueden dejar su comentario, qué les pareció esta pesca de hoy. Así que bueno, gracias mil, como se los digo siempre, mil gracias por ese apoyo, por esa sintonía. Nos vemos en la próxima, señores. Saludos y bendiciones, señores.